Guerreros de Assassin's Creed está al lado de mí. Ah, sube. ¡Ah! Un juego. Aris, muestra el balón. Donde nos vamos a pegar con el balón, pero vamos a estar patinando. Entonces va a estar bien chistoso. Ahí está el equipo. Obviamente llegué primero. Y ahora nos toca iniciar a nosotros a patinar. Y donde veamos a uno, ¡pum! En movimiento. Son 5 o 10 minutos. Equipos de 3 lo que estamos haciendo sobre los patines. Tenemos que golpear al otro equipo y cada golpe que le demos a uno es un punto. Y obviamente el que termine con más puntos gana, que posiblemente seamos nosotros con mejor puntería. Dice que estuvo por poquito de lograrlo, pero no. No, 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 no. Ya. Perdiste. Quedamos 4-0, pero porque ellos no tenían el proyectil. Primer set nos tocó a nosotros porque llegamos primero al balón. Ahorita ya cambiamos. 4-0, vamos a ver cómo terminan ellos. Faltó uno de Jake porque no le dio. Tito, más tarde les voy a poner un par de historias. No se ven muchos lanzamientos porque pues no, está todo improvisado, ¿no? Entonces Jair iba adelante de neto y neto con el balón y no le dio. Y lo tenía cerca. Vaya, vaya. Día el de hoy, bastante activo. Venimos ya detonados. Detonadísimos. Estuvo bueno, más el jueguito ese que le voy a poner nombre. Porque la verdad planeo hacerlo un juego oficial. Y a ver si hacemos equipos y invitamos gente a jugar. Tenemos un perímetro en el que no podemos excedernos y salirnos de él. Pero Yus se salió, así que ahora va al centro y desde ahí uno de mi equipo le tiene que lanzar el balón y darle y contará como punto. En este caso, ahí está Yus obviamente volteándose ya para protegerse. El niño, solo Flow, es que le tiene que hacer el lanzamiento. A Yus, me voy a poner como por acá para que se vea mejor. Fuerte. Dale, dale, solo dale. Si le das fuerte, le das, ok. ¡Ah! ¡No puede ser que no le diste, niño! Y creo que ni lo grabé bien. Creo que lo voy a tener que hacer yo porque el Diego anda dormido. Vamos por ese enclenque. Y ellos ahora sí sabe que el amor llegó. Y que voy por él. No le di.